Con el permiso de la presidencia, adelante, compañeras diputada. Y compañeros legisladores. La iniciativa que pongo a su consideración adiciona a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer que el personal que labore en las cámaras del Congreso deberá recibir una remuneración adecuada por el desempeño de su función. Esta remuneración se determinará sin que medie ningún tipo de discriminación y la cual nunca podrá ser mayor a la de los legisladores. Esta propuesta se encuentra alineada a la política de austeridad formulada por el presidente electo y descansa sobre la base de que al pueblo le costará mucho menos mantener al gobierno y la austeridad republicana se convertirá en ejemplo de rectitud, de moralidad y en la principal fuente para financiar el desarrollo. La austeridad debe cruzar de manera transversal a los tres poderes del Estado y a los tres niveles del gobierno. Es una propuesta que parte de la firme convicción de que no debe haber un gobierno rico a costa de un pueblo pobre. Y desde luego también parte de la congruencia ética y legislativa a la que nos obliga a todos nosotros nuestro mandato. Nosotros sabemos que el pasado 13 de septiembre se aprobó ya la minuta que a partir de hoy le da vida a la nueva Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos. La burocracia mexicana se ha distinguido por ser la que más gana en el mundo, por consumir, ya lo decía ahorita el diputado Javier Hidalgo, por consumir una gran cantidad de presupuesto y por tener sueldos superiores a los recibidos en el sector privado, cosa que no pasa casi en ningún país del mundo democrático. Todo esto nos lleva a un país en donde la gran mayoría de los mexicanos viven en la pobreza y el gobierno no. Sabemos bien, como ha sido señalado por diversos medios de comunicación, que el poder legislativo no ha estado exento de muchos privilegios y, por supuesto, de corrupción. Muestras de deshonesta administración en este gobierno sobran, sobran y sobran. En las anteriores legislaturas se presentaron reiterados casos de personal registrado con sueldos superiores a las percepciones de los legisladores. Ya lo verificaba también ahora la ponencia de nuestro compañero Javier. Sueldos que escapan a toda lógica legal, administrativa, ética. De aquí que en la actual y en las subsecuentes legislaturas, por ningún motivo podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Ese fue nuestro compromiso y esa es la responsabilidad que tenemos que asumir de cara al pueblo de México y para ello nos eligió a todos nosotros. Como acertadamente lo señaló en algún momento el diputado Mario Delgado, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Esto que planteamos hoy, entonces, no es un discurso, es la nueva manera de gobernar. Es un nuevo entendimiento de lo que debe ser el servicio público. Establecer un techo en las remuneraciones del personal adscrito a la Cámara es poner punto final a la discrecionalidad con la que en el pasado se asignaron sueldos ofensivos y, sobre todo, abusivos. La ciudadanía exige poner en marcha el Plan Nacional de Austeridad porque ello significa combatir la corrupción. Institucionalizar la austeridad, la eficacia y la eficiencia en las acciones públicas significa hacer de la equidad, la justicia y la democracia un ejercicio permanente y un ejercicio cotidiano. Evitar despilfarros y canalizar los recursos a quienes más lo necesitan a través de programas sociales, es
legislar para el desarrollo y es legislar para el pueblo de México. Es cuanto.